En Guatemala, unas 20.000 personas exigieron la renuncia del presidente de la nación, Otto Pérez Molina, ante las recientes acusaciones de corrupción en su gobierno que provocaron la dimisión de su vicepresidenta, Roxana Valdetti, y del ministro de Energía y Minas, Eric Archila de Gés. A pesar de la lluvia, los manifestantes marcharon hasta el centro histórico de la ciudad de Guatemala, donde lanzaron consignas en contra del actual ejecutivo y cantaron el himno nacional tras una hora frente a la Plaza de la Constitución.